¿Cómo están? Soy President XL. Muchos se preguntaban, ¿por qué no se despidió de los fans? ¿Por qué se retiró de los encordados sin decir nada? ¿Qué pasó con Marco Corleone? Señores, Marco Corleone no estaba muerto, andaba de parranda. No, esa es la canción, ¿no? Una bromilla, ¿no? Para alegrar el momento, para alegrar el día. Lo cierto es que Marco Corleone nunca se despidió de su público porque nunca le dijo adiós a los encordados. O sea, simplemente dio una pausa en silencio para dedicarse a la familia y a otros negocios personales. Pero nunca anunció su retiro. Y bueno, al parecer esa pausa terminó. Porque Marco Corleone está de vuelta. Así es, este elemento querido por unos y odiado por otros, vuelve a las luchas y esta vez de la mano de Robles Promotions. Sí, esta promotora que la rompe y la sigue rompiendo con sus alianzas, contrataciones y demás. Y esta vez le ganó a AAA con las sorpresas, porque el regreso de Marco Corleone sí que es una sorpresa, ya que es un elemento estelarista en donde quiera que vaya. Es estelarista en AAA, es estelarista en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ha sido un elemento muy pedido y muy querido también. El día de ayer Robles lo anunció, entre otros elementos, que formarán parte de unos shows en Laredo y El Paso, Texas, para el mes de febrero. Y va acompañado de luchadores como La Máscara, Psycho Clown, Pimpinela, Máximo, entre otros. Así que la diversión, las emociones están garantizadas. Así que los fans de Marco Corleone a celebrar, pues, ¿no? Que su luchador favorito está de regreso. ¿Qué opinan ustedes con esto, no? ¿Es flor de un día o de dos, no, en esta ocasión? ¿O es el primer paso para ver de vuelta a Marco Corleone en AAA o en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Ya saben que todo puede pasar. Como sea, Marco Corleone está de regreso. Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.